Bienvenidos a nuestro segmento Negocios de Éxito. Nos encontramos acá en un lugar muy especial de Chalatenango, también con unas personas muy especiales con su negocio, su emprendimiento. Estamos acá con Guillermo Grande. ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con vida y la oportunidad de poder estar esta tarde, ¿verdad?, con esta entrevista en este segmento tan importante. Muchísimas gracias. Tenemos acá entonces a Guillermo, que nos va a explicar en qué consiste el emprendimiento y de hecho dónde lo pueden ubicar para que ustedes vengan a disfrutar y deleitarse de algo tan rico y tan exquisito, que acá nos va a comentar cómo nace también toda esta idea, cómo ha llegado hasta acá. Y bueno, vamos a conocer un poco más al respecto. Bueno, sí, primeramente comentarles, ¿verdad?, de que esta idea en mi persona surgió alrededor de hace 3 años atrás, pero por diferentes circunstancias no había podido echarla a andar. Una era los estudios, otra era que tenía trabajo formal. Posterior a eso, pues vino la pandemia, quedamos desempleados, muchísimas circunstancias que llevaron a que se tomara la decisión de este año poder venir y junto a mi esposa, ¿verdad?, comentando la idea, tomar la decisión. Gracias al apoyo de ellos y de mis padres y de Dios principalmente, logramos andar lo que es el negocio. Como se han podido fijar, el negocio está ubicado acá, pues fuera de la iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista, justamente enfrente del Centro Escolar Metropolitano. Estamos a orilla de calle, en pocas palabras, acceso directo para las personas que deseen venir y comprar lo que son estos deliciosos panes. Contamos con lo que son hot dog y con lo que son choripanes, ¿verdad? Tenemos lo que son diferentes precios, tanto del hot dog a $1, choripán a $1.50, ¿verdad? Que la diferencia es el pan y del choripán con el hot dog, que el choripán es el pan más grande. Aparte de hot dog lleva lo que es chorizo y va acompañado de lo que es de queso cheddar. Ya al gusto del cliente, pues podemos contar con lo que es el chile jalapeño, que es un chile bastante delicioso, ¿verdad?, para que las personas que les guste el picante puedan deleitarse con el mismo. Bueno, tenemos acá entonces, estamos en el emprendimiento. ¿El nombre del emprendimiento es? El nombre del emprendimiento son Los Choris del Pibe. Los Choris del Pibe. Ya escucharon acá, riquísimos, muy riquísimos, y puede usted degustar, puede prepararlos al gusto, a lo que usted desee, y nos encontramos en un punto muy estratégico para que usted pueda venir con su familia en la placita. Estamos afuera del Tabernáculo, estamos a un costado también del Centro Escolar Metropolitano, cerca de las canchas conocidas como acá el barrio La Sierpe, muy transitable de hecho. Podemos pasar nosotros a domicilio, el servicio de pick-up, o inclusive puede usted llevarlo a algún lugar si alguien se lo solicita. Sí, contamos con lo que es el servicio a domicilio. Nuestro horario es de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde, ¿verdad? Contamos con lo que es el servicio a domicilio en el casco urbano. De 3 panes en adelante nosotros se lo vamos a dejar sin ningún costo. Solo nos contactan a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram o a través de WhatsApp, y nosotros con gusto le podemos llevar lo que es el servicio a domicilio. Además de eso, contamos también con lo que es presencia en el estadio los días que juega el Chalatenango. Como local nosotros estamos autorizados para ir a vender a lo que es dentro del estadio, por las personas que desean visitar y apoyar el equipo. A la misma vez también pueden hacerse gusto de estos deliciosos panes. También comentarle que estamos disponibles para cualquier tipo de evento, ya sea cumpleaños, cualquier tipo de festejo. Nos pueden hacer lo que es pedidos. Nosotros podemos llevarle lo que es directamente el pan, o si quieren que estemos en la fiesta, pues nosotros también nos trasladamos hacia el lugar de la fiesta y pues brindamos lo que es el servicio. Nos pueden escribir para hacer este paquete. Nosotros podemos hacer combos a las personas que estén interesadas. Tenemos lo que es ese servicio también. Bueno, ya escucharon. Si ustedes quieren festejar, se contactan. Si ustedes quieren pasar por acá, igual pueden inclusive hacer una llamadita, un mensajito. Ya vamos a mencionar las redes, los números, para que cuando usted pase ya esté todo esto listo. Además, usted puede degustarlos los días que juega el Chalata ya en el estadio. También usted puede llegar, solicitar. Y bueno, ¿cuáles son los contactos entonces para que los puedan ubicar, encontrar, ya hacer sus pedidos, inclusive a domicilio? Ya mencionaba, de 3 en adelante, y se los lleva hasta la puerta de su casa, ¿verdad? Así es que, ¿cuáles son los contactos? Tenemos el teléfono el 7794-7490 y el 7944-2784. En Facebook nos pueden encontrar como Grande Rivera, y en Instagram nos pueden encontrar como Grande 12 Rivera. Esos son nuestros contactos. Bueno, ya los escuchamos ahí, los dejamos también en pantalla para que ustedes puedan comunicarse, contactar. Por favor, denle like a la página, contáctese, comuníquese y véngase para Chalate aquí a disfrutar de algo tan riquísimo. Mira, aquí está en un ambiente tan espectacular, muy seguro, en un ambiente muy cálido, y ellos los van a atender muy amablemente, porque el emprendimiento, comentarles que es entre él y su esposa, que comenzaron con esta idea de Los Choris el Pibe. Así es que aquí está toda esta gama de... Bueno, acá quiero que me explique el procedimiento, quizás lo vamos a hacer de esta manera, para que usted nos vaya explicando paso a paso cómo se más bien, yo digo confabula, pero cómo es el trabajo en equipo que hacen con su esposa. Bueno, pues la verdad que es bastante dinámico. Los dos hemos sabido relacionarnos, trabajar bien en equipo. Ella se encarga de poner lo que es el pan a tostar, se encarga de poner los primeros aderezos, la salchicha. Posteriormente a eso, yo me encargo de poner lo que es el escabeche y los aderezos finales y la entrega al cliente. Pues con mi esposa, gracias a Dios, tenemos muy buena dinámica, sabemos trabajar muy bien en equipo, nos llevamos súper bien, y pues desde que decidimos implementar este negocio, lo principal lo pusimos en las manos de Dios para que fuera Él dándonos la dirección, tanto como para la venta como para la relación entre nosotros con los clientes, ¿verdad? Y ese es el proceso bueno, nos levantamos día a día, hacemos las compras en los mercados, los productos que utilizamos son adquiridos a través de proveedores directos. No tenemos la necesidad de estar yendo a un supermercado, sino que el proveedor directo viene hacia nosotros. De ahí nos venimos a preparar, ¿verdad? Lo que es el chorizo, el escabeche, el jalapeño, la cebolla. Y posteriormente, finalizado eso, salimos a darle ya el servicio a lo que es la población, ¿verdad? Hasta que finaliza el día. Muchas veces las causas naturales hacen que nos podamos entrar antes, pero normalmente pues al finalizar el día pues llegamos, terminamos, lavamos las cosas y le damos gracias a Dios por un día más de venta, ¿verdad? Ese es el trabajo que realizamos con mi esposa. Bueno, acá está el trabajo en equipo, así es que nuevamente lo invito para que venga a disfrutar, a degustar de estos riquísimos... ¿Cómo le podemos llamar entonces? Los Choris del Pibe. Los Choris del Pibe, exactamente. Muchísimas gracias, Guillermo. Véngase para acá, por favor, a la página. No olvide, por favor, suscribirse. Pero ante todo, comparta este video para que llegue a muchísimas más personas a nivel nacional, internacional y de todo el departamento de Chalatenango. Y apoyemos lo local, apoyemos lo nuestro, apoyemos a nuestros emprendedores. Así es que, saludos a todos. Bueno, pues un saludo a toda la población chalateca, los esperamos acá en este lugar, pues, y le hacemos esa atenta invitación, ¿verdad? Que si usted está aburrido de consumir lo mismo, pues es la opción para que conozca algo nuevo, y le aseguro que no se va a arrepentir. Muchísimas gracias.